En este vídeo, Gray nos realiza un baile sexy. Rhodes sujeta una caja de cartón. Kenny cocina plástico al horno. Y yo hago figuras raras. Hola a todos, muchas gracias por estar reproduciendo este vídeo. Como todos sabéis, en este canal se sube contenido sobre recetas de cocina, viajes a la nieve, escapadas en furgoneta y también se cuentan chistes de dudoso gusto. Además, también subimos contenido sobre Airsoft, como partidas y reviews de réplicas. En este caso, os traemos la SIG P320 de Wei. Os voy a contar una historia. Una historia que empieza en el IWA de 2017, cuando me fui al stand de Six Hour y tuve en mi mano una réplica de lo que era el arma de fuego real. No pesa tanto, se coge muy bien, muy cómoda, se encara fenomenal. No sé, a mí me gusta bastante, la verdad. Por aquel entonces, acabábamos de saber que la Armada estadounidense había elegido este modelo como pistola reglamentaria, así que cuando la sujeté en mi mano lo tuve claro. En esos momentos me puse en contacto con Dani, comercial de Verlac, que es la distribuidora de CyberGun, empresa que tenía la licencia de Six Hour, y le dije, en cuanto salgas un modelo en Airsoft y llegue a España, me reservas una. Pasaron los meses y por aquel entonces, cuando hacías una búsqueda en Google sobre SIG P320 de Airsoft, lo único que te salía era una réplica de CO2 del 4,5 milímetros, con la que igual te ponían alguna pega para jugar con ella. Y nos plantamos en julio de 2018. Mi chica me dijo que íbamos a ser papás, pero lo importante es que Pika, de Airsoft Quimera, me dijo, nen, Wei está haciendo la SIG. Tiempo después seguí haciendo la búsqueda en Google y me salía una SIG AEG GBB. Y ahí es cuando ya no sabía si iba a tener una réplica de gas, eléctrica, un híbrido o vete tú a saber qué. Llegamos a verano de 2019 y Dani, de Verlac, me confirma que vienen en un container. Antes de nada, aquí está la caja y si os fijáis, no aparece Wei por ningún lado. Después de preguntar a varias personas de este mundillo, tengo una teoría. Como muchos sabréis, Six Hour ha sacado su propia línea de productos de Airsoft. Se la conoce como SIG Air. Obviamente no la fabrican ellos, se lo han encargado a Vegaforce. Pues parece que Wei quiere cubrirse las espaldas en caso de que haya líos de licencias. Y han sacado una marca en paralelo, como es Asian Electric Gun, y se evitan problemas futuros. Esto no es la primera vez que ocurre. Ya en el pasado, Vegaforce sacó una marca con nombre de superhéroe de Marvel porque Glock se puso juguetona con las licencias. Aparte de eso, sé que Wei está detrás porque, 1. El distribuidor me lo ha confirmado. Y 2. Tengo la foto en mi Instagram del MOA de 2018 donde aparece la etiqueta de WeTech. Volvemos a tener una réplica de polímero con corredera metálica. De no llega a 800 gramos, bastante ligera, con una empuñadura cómoda para una mano grande como la mía, que te ofrece la posibilidad de cambiar el extractor del cargador a zurdo y que en general en la mano te da una sensación de calidad medio tirando a baja. Algo más que mejorable. El seguro es ambidiestro, al igual que el slide stop, y tiene el típico sistema de SIG para desmontar la corredera, como hemos visto en modelos súper conocidos como la P226 o la P229. Es una pistola compacta, porque en este caso es la más pequeña, está la otra que es un pelín más larga. De momento tenemos solo cargadores de gas, este es el que viene de serie, el pequeñito, y tenemos también el alargado, que es el que viene con la otra réplica, la versión larga. Está también versión full black. La larga también tiene esta parte superior justo delante del alza trasera que sirve para colocar el RMR. ¿Qué puede entrar cualquier RMR en esa base? Ya hemos comprobado que no. Tanto los que tenía Kenny como el que ha probado Gray, creo que ha sido, no ha entrado bien ninguno de ellos. Un detalle que nos hemos fijado es que las linternas, las típicas Element, copia de Surfire que tenemos todos, entra pero no queda aseado. Esta holgura. Hemos probado ya dos linternas y pasa exactamente lo mismo. Parece ser que este es el rail inferior, en vez de diseñarlo con AutoCAD, lo han diseñado con el Paint. No, tío, no. Aquí hay que hacer un apaño de MacGyver. Aún no tenemos fundas que sean 100% compatibles. Actualmente estamos utilizando la funda de CyberGun, la universal,
A esto le hace falta pues una linterna, en mi opinión, y una funda de Kydex del señor Kenny, que cuando quiera me lo hará. Y creo que así a la pistola no hace falta nada más. A lo mejor algún marcaje con posca, con una pilila o algo así para personalizarla, porque esta versión, la de Wee, no lleva los marcajes oficiales. A priori no tiene nada así que digas, uff, es que tiene que tirar tan bien. No, no lo sabemos todavía. Parece una pistola normalita. He probado varios gases y ninguno ha superado los 330 FPS en verano con 0.20. Tanto Gray como yo hemos probado esta pistola desde agosto con unos 30 grados centígrados, ahora marzo, con 8 grados a las 10 de la mañana. En verano, gases como el Puff Dino más flojo nos funcionaba, pero conforme han ido bajando las temperaturas, se requería gas de más kilos, como puede ser el de Airsoft Surgeon de RWA o incluso el Green Gas de 22 kilos. Con una carga a tope de gas en verano, llega a disparar un cargador y medio sin problema, es decir, unas 30 bolas mínimo. Pero en invierno, si consigues que funcione y realizas un juego continuo solo a pistola, te da para poco más de cargador entero y principio del siguiente. Es de las pistolas más sencillas de desmontar. Tiene un mecanismo muy simple y en un par de minutos has sacado todo el mecanismo. Aquí, por ejemplo, tenemos dos tornillos que se sujetan con el alza y que si los quitas es cuando ya accedes al nozzle. Un tornillo. Quitamos el pasador. Y ya podemos proceder al desmontaje. Me gusta que funcionen con un cargador de los gordos. Caben 25 bolas y uno de ellos ya se está oxidando. Y todo esto por un precio de 140 euros la pistola y 30 euros cada cargador extendido. Por cierto, existen fundas de Zytac para esta pistola. Esta es la primera M18, la que tuve yo al mismo tiempo que Gray, la tuvimos en el mes de agosto. Esta es la que tiene más color coyote y es la que más se asemeja a la real. Esta, por ejemplo, a diferencia de la M17, no tiene para el RMR en la zona superior. La parte de la corredera es más cortita. Esta es la M17, la de Gray, viene de serie con el cargador extendido. Le hemos puesto una Olight, él lleva la PL Pro, que está para mí, de las que tenemos, es la joya de la corona de las linternas. Se ve que han hecho unos agujeritos que no son demasiado comunes y no hemos encontrado ningún RMR que ajuste bien la zona de los tornillos, la zona de sujeción. Entonces Gray hizo aquí un poco de manitas, quitó la base donde tenía que ir el RMR. ¿Cómo lo ideó? Él juntó tres tarjetas de crédito, las pegó, las recortó para que fuesen perfectamente alineadas con la corredera, las lijó, las pintó y le hizo los agujeritos para que enganchasen los tornillos. Y esta es la segunda mía, es otra M18, cortita. En lo que difiere básicamente es en la pintura de la corredera. Si pones una al lado de otra, notas que este coyote está como con más brillo, ¿eh? Tiene, pues, no sé, un color distinto. Sabed que los problemas que vais a ver ahora no son porque la pistola funcione mal, es porque Wee ha hecho que falle a propósito, para darle emoción al vídeo. Fran, necesito ayuda. Estaba lubricando la réplica y mira esto, tío. No tiene bolas, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Pero, ¿y si tuviese bolas? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Hola? Tengo una Six Hour 18C. ¿What? La bomba, el último, ¿eh? Ingeniero, ven aquí. Tenemos que aguantar. Sí. Veo que está el sniper ahí. ¿Vale? ¿Detonada? Sí. Hostia, ¿cómo patina esto? Ya ha fallado. ¿Muerto? ¿Vas a pedirme matrimonio o algo? ¡Muerto! ¡Estoy muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! Puta mierda. Putísima mierda. En el modelo de serie, la goma de Hope es pésima. Con el Hope a tope no hace ningún efecto. Las bolas de 0.20 a unos 15 metros caen al suelo. Estamos haciendo pruebas con bolas de 0.25. Nos hemos dado cuenta de que no estaba levantando la bola con el Hope al máximo. Que la cámara de por sí no hace suficiente fuerza para levantar pesos distintos a 0.20. 0.25 nos estábamos dando cuenta que a partir de 20 metros la bola no se llegaba a levantar. Y con 0.20 sí que lo supera, pero no...
con el hop al tope no está haciendo el overhop que tendría que hacer. Conclusión, va a tocar modificar en ambas la leva para que haga mayor efecto para levantar las bolas. Puede que tenga algo que ver con eso que dijo Gray, que de serie viene pesado. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Los tornillos de la cámara del hop estaban literalmente pegados, con tan mala suerte que acabé pasando uno de los tornillos. Roces con la corredera. Esto me ocurrió a partir de la tercera partida. Resulta que incluso estando lubricada en exceso, no hacía el ciclo correctamente y por lo tanto no alimentaba. Sin saber por qué, de repente empezó a engancharse. A ver si lo hace ahora. Entonces, que en mitad de partida se te quede la corredera así. ¿Ves? No va bien. No vuelve con la velocidad que tendría que hacerlo, es decir, no hace bien el ciclo. ¿Ves? Ahí sí, pero parece que hay algo donde tropieza. No sé si es la parte del cañón exterior. Ahora enseñaremos también la parte del nozzle, porque parece que roza en la parte metálica, en la base metálica. La he puesto hasta arriba de lubricante y no. Bajamos el slide stop. Así sí. Y con el cargador. Hay algo que tropieza y no sabemos lo que es. Presiono la corredera y ella sola vuelve al sitio. Hay algo que está tropezando. ¿Ves? Entonces, montamos. Mira todo el desgaste que está teniendo la parte metálica que está al lado del nozzle. Ya ha empezado el tema del óxido en los internos de la réplica y en el cargador me está pasando exactamente lo mismo. ¿Dónde creo yo que reside el problema de que se enganche cada 2x3? Me da la sensación que es en esta parte del nozzle que roza con la parte superior del mecanismo, y esto es lo que creo que está haciendo que roce y que no funcione correctamente. Porque lo del tema del esto funciona bien, pero es esta parte metálica donde ha saltado la pintura donde yo sospecho que es lo que hace que no funcione correctamente. Desgaste del retenedor. Esta pieza es accionada directamente por el gatillo y lo que ocurre es que cuando se desgastó empezó a hacer esto. El frío. Tengo la impresión que cuando la temperatura ambiente baja de 20 grados, la pistola empieza a fallar. A ver cómo está el spray este. A ver el spray, enséñamelo. Es una pistola de agua ahora, ¿no? Sí, tío. ¿Cómo? A ver. No. Esto es una vergüenza. Ahora mismo, con la temperatura que está haciendo de menos de 20 grados, las tres siguen dando el mismo problema. No tienen suficiente retroceso y se suelen enganchar lo que es la zona de la corredera. Como que el gas no tiene la suficiente fuerza para que cicle correctamente. A principios ya de febrero, con gas de 22 kilos, que eso es una barbaridad. Lo siguiente ya es CO2 y no van bien. Mi primera sensación es que esta pistola es estacional. Los tres modelos han dado problemas en cuanto hace frío. Así que o se corrige esto o en España solo la van a disfrutar en Canarias. Con esto se demuestra que todas las réplicas sacadas de la caja van bien, porque por ejemplo estos tres modelos en la tienda no daban ningún problema. La segunda es que cuando funciona el retroceso es insulso. La sensación de recorrido de gatillo es una pena y requiere cambio de goma sí o sí. Por lo que ya no estaríamos hablando de una réplica out of the box. Era tanto el entusiasmo que teníamos con esta réplica, que confiábamos tantísimo en ella que dijimos, oye, esta va a ser nuestra pistola para el 2020, vamos a ponerla guay, vamos a upgradearla y dejarla que sea la envidia. Pues váyatela. Recurrimos a Poseidón. En este caso, por ejemplo, tenemos para el martillo un roller blading, que son unos rodamientos. Tenemos también distintas gomas, esta de 70 grados, de 60, de 50, para ir haciendo pruebas. Tenemos también la rosca del hop-up, lo que regula la intensidad del hop. O incluso tenemos estas arandelitas que se ponen en la zona de los cargadores, en la parte trasera donde la válvula, que se supone que es para canalizar mejor la presión del martillo sobre el cargador. Y por cierto, son válidas tanto para Tokio Marui, Ue y pistolas y rifles. La joya se supone que es este cargador de 10 centímetros, 100 milímetros, que es de precisión. Ahora mismo no sé si es 601, no recuerdo. Pero bueno, era eso, la sensación de que teníamos de esto va a ir bien y no está yendo en absoluto bien.
Grey, por ejemplo, sí que ha hecho los cambios y sí que ha notado la diferencia. Yo simplemente con el cambio de goma a la de Maple Leaf, pues considero que hasta ahí voy a llegar. No le voy a dedicar ni más tiempo, ni le voy a invertir más dinero en upgrades ni nada. Esto se va a guardar en la cajita y para la siguiente réplica que sea compatible, ahí es donde irá. Que la que venía de serie, poniendo el hop a tope, no levantaba ni 0.20. ¿Cuál ha sido la solución que hemos encontrado? La Maple Leaf amarilla y ya está. No tiene ningún cambio más. Vamos a ver cómo está disparando con 0.25 de la marca Raccoon. Y Gas lleva el de Red Wolf, el Airsoft Surgeon. Vale. Anda, cambia eso. Están caídas. Cambia eso, no. Así no se pot. Pero bueno. ¿Ha salido? Sí. Pero bueno. Buah, fatal, fatal. Le doy más hop. Es que yo creo que está la goma fría. Está haciendo efecto de hop. No estaba ciclando bien, ¿no? No. ¿Hay algo que vaya bien en la pistola? La funda. Que me la ha hecho Kenny. Oh. Tú, Fran, no, lo de claro. Güey no te mola, dices. No, a mí güey me gusta porque es que es como de consumo, ¿sabes? Ya. Yeah. Cuando quieres meterte en esto de la ISO... No puedes jugar con esto directamente. Güey tiene unas pistolas magníficas 911 que siempre han ido de maravilla. Pero esta, desde luego, no es... Bueno, y la Glock de... La Glock de Grey. Bueno. Fue ponerle el kit de Maple Leaf. Sí, pero con el kit. 40 metros, 0.25. Pam. Pam. Porque ahora va bien, porque la ha tocado Fran solo. Sí, debe ser eso. Cuatro disparos a 40 metros y los cuatro he hecho blanco. ¿Pero qué es lo que has hecho? La he escupido, creo. Sí, a lo mejor simplemente la haber dejado reposar, como la jeta no la tralla, ¿sabes? Pero aquí a la goma. Eso está chorreando, tío. ¿Cuánto aceite le has puesto? Demasiado. No me una ensalada para desayunar. Cuando dispara bien, a 40 metros, estás haciendo blanco a lo que sería una... Esto son señales. Vale, vale. ¿Qué has tenido que hacer para que dispare bien? Porque dásela a Fran solo. Vale, pero si, ¿de qué depende? De según cómo se mire. No lo sé, no lo sé. Dispara. Vale. No alimenta. Mira cómo va ahora, tío. Alcance súper bien, pero mira qué asco da la puta corredera, tío. No tiene ni chicha ni... Es como si fuese de plástico, no pero nada, siendo de metal. Claramente la réplica hace lo que puede, pero el muelle no le está dejando. ¿Verdad? Qué desagradable es. No mola nada, tío. Pero el alcance es bueno ahora. Sí, sí, el alcance es muy bueno. No, no por la pistola, sino por todos los kits claro, la mierda de Poseidón. Claro. Bueno, pues está claro que ese muelle no lo puede mover. O sea, da asco dispararla. Hace... Sí, es bastante desagradable. Y el alcance, o sea, la cadencia. Claro, la cadencia sí, es la sí, muelle. Es desagradable. Entonces la cadencia es una mierda. Es como cuando estás fregando unas cazuelas y estás áspero y haces... Mira, ya la ha gastado. Así. Que el alcance va sobradísima, el vuelo es bueno. Sí, pero la corredera da asco. ¿Ya? Y la cadencia, claro, está limitada por la propia corredera. Corre, pero tiene asma. Tienes. Corre, pero tiene asma. Dispara como una AEG. Da penita. Esta es la M18, la cortita, la segunda unidad, la que me dieron en segunda ocasión. Vamos a hacer prueba a 15 metros, gas RWA y 0.25 de Raccoon. No ha hecho la función del slide stop. No. Ahora sí. ¿Por qué? No lo sé. Ahora vamos a probar la M17, que es la de Grey. Seguimos con las bolas de 0.25 de Raccoon y en este caso le he puesto el gas Green Gas, de la marca Green Gas, de 22 kilos. Estamos, por cierto, a una temperatura de, si no me equivoco, 20 grados, que marcaba el coche.
con este gas sí que se nota que tiene más vidilla y ahora sí que se ha quedado la corredera hacia detrás. Ha hecho todo el cargador entero. Bueno, la cosa mejora, pero claro, este gas me parece una barbaridad. En ambas, lo que hemos hecho, el cambio que hemos hecho fundamentalmente es el cambio de goma y, por ejemplo, en el de Grey es el cambio de cañón también. En 15 metros, un poco el resumen es, salvo algunas que se han ido ahí en plan de ¡ey! En general, la agrupación es bastante buena. Hay muchos 7, 8, 9 e incluso un 10 perfecto. No es que la pistola no vaya al sitio, es que cuando baja, hay una bajada de temperaturas, no alimenta correctamente, los cargadores cuando son accionados se fuga el gas por completo. Es una pistola que en temperatura o está muy ceñida a un periodo de tiempo como pueda ser el de primavera, verano y otoño, o a partir de ahí no vas a poder jugar, porque en España cuando bajamos de 20 grados, más o menos, la conclusión a la que yo he llegado es que no funciona correctamente. Ahora vamos a hacer un pequeño test de estrés en un periodo de tiempo muy pequeño, hacer muchos disparos. ¿Para qué? Para ver cómo, con esta temperatura, cómo congela el cargador y ver si, por ejemplo, puedes acabar con una carga de gas el cargador entero. Y las reglas básicamente son, en los cuadraditos pequeños es un único disparo y en los cuadraditos grandes tienen que ir dos. Se me están yendo bajísimas. ¡Madre mía! Lo estaba viendo muy mal. Sí, de hecho hay una... Ah, aquí. Aquí, vale. Ahora es cuando voy a hacerlo en serio y voy a seguir fallando. Mira, tío, o sea, he fallado una. Ah, sí, hostia. Vale, bueno, salvo el primer disparo que se me ha ido a cuenca, el resto han ido bastante bien. Aquí no ha sido la pistola, ha sido culpa mía. Pero bueno, bien, 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 bien. Esto es para divertirnos y creemos que como nos lo estamos pasando bien, lo que vamos a hacer es dejaros un link de descarga para que podáis descargaros esta Diana y poder practicar todo lo que queráis. Le tenía muchas ganas a esta pistola desde hace tiempo. Tenía la esperanza de que fuese mi pistola para 2020, pero mucho me temo que se va a la caja hasta que haga calor. Seguro que tenéis algún familiar, amigo o conocido que diga frases como "aiga" o "sin en cambio". Pues esta pistola es como esa persona, que le queréis mucho, pero sabéis que hay algo que falla. ¿Qué solución le ves a lo de la P320? Pues llevamos no sé cuantísimos meses probándola y esto no va a caer al aire, así que me voy a la tienda a la que solemos venir, que es el Soft Levante, que como podéis ver está a escasos metros del Hipercore, y que me den una solución, porque es que esto no va a caer al aire. No es, es una pistola que ahora mismo cualquier persona que me diga ¿pero me la recomiendas para comprármela? No. ¿O sea, aquí estás seguro? Wizet, la conclusión que ha tenido un poco es que la P320 no le ha gustado, le ha dado una serie de problemas y primero que nada él necesitaría una alternativa, porque él quiere ese modelo en concreto, quiere la P320, igual que Grey. Algo que ya tenga vidilla, algo que no dé problemas cuando hace frío, algo que tenga las licencias, algo que tenga CO2, porque el problema del frío es que se soluciona con el CO2, con el gas, no estábamos teniendo una solución como tocaba. Bueno, pues aquí tenemos una P320. De la división SIG de Airsoft, que puedes comprarla o de gas o de CO2. Y además de eso, con la base de RMR ya compatible con todos los RMR del mercado. Vale, me gusta porque presenta una solución y veo bastante bien que tiene los marcajes, que es una de las cosas que la gente estaría buscando. Está fabricada por Vegaforce en Taiwán, vale. Por lo tanto Vegaforce en pistolas, últimamente por lo menos, está haciendo cosas que valgan la pena. Vale, yo el único problema que le veo aquí es el tema del precio. Estamos diciendo que la pistola son 189 euros y un cargador serían 44 euros. Es un poco cara. Es sí. Más cara que las pistolas de Marui, por ejemplo, que como todos sabéis tiran muy bien y tal. Pero realmente eso importa aquí. No sé hasta qué punto, porque normalmente la gente que busca este modelo en concreto, con sus marcajes y con todo esto, ya es un jugador o ya es una persona que está predispuesta a gastarse un dinero en una pistola. También entiendo que muchos de vosotros que veis el canal decís, bueno, a mí me da igual que sea una P320, que tenga marcajes, todo eso me da igual, lo que quiero es que tire bien, siempre hay alternativas. En esta tienda, por ejemplo, ahora nos van a sacar algunas pistolas que Vertix pues, nos ha dicho que se venden bastante bien. Te damos tres pistolas que estén dentro del abanico que yo estaba buscando, de entre 100 y 150 euros, que admitan CO2, corredera metálica y que no den demasiado engorro, por ejemplo, para buscar el tema de o repuestos o fundas. La Rossi es un modelo de hace un par de meses, ha salido en el mercado, la respuesta yo creo que
no miento si digo que ha sido magnífica. El feedback es muy, muy positivo, por lo menos eso es lo que nos están haciendo llegar. La gris y la negra suelen estar entre unos 110, 112 euros. Y luego está la negra con detallitos dorados, la Gold, que suele estar alrededor de los 120. La hemos probado y... nos ha sorprendido bastante gratamente. Sí, realmente sí. Bueno, una pistola barata que puede ser una opción. PPQ, las Walther no se ven mucho en los campos, ¿eh? No, precisamente por eso es un detalle que a muchos les gustará. Es decir, algo, comprarte algo que funcione bien, que sea barato, que sea de marca y que no veas mucho en los campos. Evidentemente, el modelo, el diseño te tiene que gustar, pero es una pistola que yo personalmente, tanto como tienda como jugador, es una pistola que he tenido durante mucho tiempo y que recomiendo muchísimo. Entre unos 120 y 135 euros. Pasamos a las CZ. Es una pistola que es exactamente igual a la real en cuanto a base de nylon, corredera de metal. No es ningún secreto decir que la fabrica KJ Works en Taiwán, pero la licencia y la distribución en este caso es de ASG. Es una pistola que ya lleva unos años en el mercado, el rendimiento es creo que más que correcto, es una pistola recomendable, cargadores a patadas tanto de gas como de CO2, pistoleras rígidas, compatibles, económicas, y la conclusión es que para ese rango de precios, que estamos por debajo de los 140 euros, una pistola pues muy digna. Estamos haciendo el sándwich para poderla comprimir. Como es la pipa de Wizard, si la marco con la lima no pasa nada. Luego con la de Grey la hacemos bien. Sí, que se vea la parte de arriba y que se vea la guía esa que le has puesto. Disparar. Aso es Mel, Mel de Romer. No, no vamos a sacar marcas, ¿vale? No vamos a sacar marcas. ¿Cómo se llama el canal? Garant Yauro. Garant Yauro. Garant Yauro. Yauro Zam. Yauro Zam. Es la copia, tío. Que en vez de tener dianas, tiene cajones de naranjas ahí apilados donde disparas. Estaba tan enamorado de ella cuando la vi por primera vez. Claro, no era de Airsoft, era de verdad. Y no sé, fue cogerla en la mano y dije, uff, la necesito. Una pregunta, ¿la necesitas tanto como la forma que llevas ahora mismo? No, vamos a ver, hay una escala de valores, ¿no? Pues primero está la gorra, luego está la familia y luego viene esto. ¿Quieres que la ponga al revés? Claro, la gorra que se vea que es de la caja rural, tío. ¿Has visto que se mueve la corredera? Un poquito, sí. Hace falta ajustarla con un poquito de calma. Espera, espera, yo te voy a poner mi gorra. Espera, espera. ¿Gorrita de pobre? ¿Gorrita de pobre? Ok. A ver, poneros uno al otro. ¿Gorrita de pobre? La gorra de las gorras. Puta idea de la vida. Está la de Texaco y luego esta. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Las pistolas de CO2, estas de las setitas, sí. Era lo único que había de SIG P320 cuando yo tuve en la mano la de fuego real. Sí, a mí alguna vez se me ha escapado. Y de repente dices, ¿qué? ¿Qué he dicho? Ya, pero sin en cambio, tío, esa cuando me la dijeron fue en plan de... No la he dicho en mi vida. No, yo tampoco, pero la he oído. La repetirá unas cuantas veces, tío. Eso no, eso es el circuito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y tú de chiste. Una última pregunta, ¿tienes algún consejo para esos jugadores que son padres y madres recientemente? Es que esto es peligroso, ¿eh? Cuenta. Un consejo para los jugadores que han sido recientemente padres o madres. Pues mira, no os compréis una pistola de estas y gastároslo todo en la guardería, que eso sí que es una inversión de futuro y fiable. Igual un poquito subida. Como no veo una mierda, que hay que ajustar. No vuelves a tocar el RMR. No toca el MRR este. Sí. Es este RM. Hace falta coger. Este es el que marca un poco el tamaño de la pistola. Y el dorado, ¿no? El guardamonte. Una lástima que para llevar esa tengas que quitar al Inter. Equipo patrocinado de IPSS, ¿eh? Sí, pero torcidísimo, cabrón. Estás más tuerto. Ah, sí, pues, torcido ahora, entonces. Aparte que están un poco altas, pues, porque está cerca. Sí, porque está cerca, no veo el hop-up. Esa sí que se mide un poquito.
Para mí, el red dot está demasiado a la izquierda, es decir, se van las manos a la derecha. 30 euros. ¿30 euros? ¿Eso es una Z o una Browning? No, la de CZ. No, no se sabe, es una KP09. No, no, este Z. La, yo tengo la Browning. Ambas son KJ, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cara de sorpresa. Ah, eso se lo he traído, sí. Para su hijo. ¡Hostia! Entonces, si mira, ¿sabes que eso es la mascota esto, oficial esto, de Heath, podemos... eh? A ver. Ya, pero cuando... quita la cosa esta. ¿Qué me ha dicho? Esto era eso tan hundido, o sea, ¿qué puede haber pasado ahí? No, esto es que los compras así de baratos. Ah. Porque en el puerto vienen con esos bollos. Claro. Qué bola de demolición ha colisionado. Claro. Esto aguanta. Qué aberroncho, ¿sabes? Esto, tío. Lo revuelto ahí.